Gente, aquí estamos en un nuevo video tutorial. Esta vez les enseñaré cómo descargar e instalar Sony Vegas Pro, no es cierto, Sony Vegas Pro 13 full y en español. Atentos que esto es para 64 bits. Lo siento para los de 32 bits, tal vez algún día dejaré el enlace de descarga, pero no va a ser mío, perdón, pero no se los dejaré. Va a ser la misma instalación, y si no la misma instalación, voy a dejar un video sobre cómo descargar e instalarlo, pero que no va a ser mío, de 32 bits. Para primero, ¿cómo vamos a saber si es 32 bits? Nos vamos al panel de control, que en Windows 8 o Windows 8.1, Windows 8 en adelante es Windows I, y panel de control. Hay que terminar muchas maneras, como en Windows 7 dar aquí, panel de control. Y buscamos... A ver... Pero no es que me trabo información. A ver, creo que... LOL. Vamos a ver si sí, en sistema. Buscamos aquí sistema desde... Ay, déjame. Entras otra vez. Aquí sistema. Aquí damos sistema ya. Aunque... Antes lo tenía con información de PC. Sepa. Y aquí nos dirá todo esto. Y lo que ocupamos saber es esto. Tipo de sistema. Sistema operativo de 64 bits. Lo cerramos. Ahora sí, pasemos a la descarga. Vamos a entrar a mi página, que les dejaré en la descripción, como siempre. Que para los que no sepan, es tuptionaltechworld.com. Aquí ya tengo. Nos vamos a esta sección y le damos en programas para PC. Una vez hecho eso, esperemos que caiga la página, pero se está tardando desde la mañana. No me ha llegado tantos, o sea, por tantos megas de internet. También al momento de subirlo me tardé como 3 horas en subir este archivo. Pues 300 megas, pero... O sea, denuncia algo. Le damos clic a la imagen, como siempre, que cuando ya esté subido un video, seguramente aquí estará un video como este. Cuando esté subido el video, estará el video aquí. Esperemos. Aquí está vamos a saltar publicidad. ¿Para qué funciona Sony Vegas Pro? Esperamos que cargue la página Mega. Es un programa de edición de video profesional y edición de audio. Yo empecé a usarlo para los gameplays, ya que el Camtasia Studio, el problema del Camtasia Studio es que no agarra muy bien los videos a 60 FPS. Y eso es lo malo, que yo grabo mis videos con el Action y el Action va a 60 FPS y mi Minecraft también, hasta más a veces, y se va un poco trabado, no al momento de renderizarlo, algunas veces sí, pero casi nunca. Le damos descargar por si no lo saben, ¿eh? Aunque yo no lo ocupo porque ya lo tengo. Y en qué iba, que casi nunca, pero si sí, al momento de renderizar, y yo quiero renderizar algunas partes, o sea, yo quiero poner algunas partes cortes del video, lo quiero agrandar o sabe qué, y no puedo porque no se ve bien, etcétera, por eso y otras cosas. Voy a editar este video con el Camtasia Studio hasta aprender a usar bien el Sony Vegas Pro. Ahora, una vez descargado e instalado, le pueden poner pausa al video si no se les ha descargado. Le damos en extraer aquí. Nunca tendrá contraseña, algunos, bueno, puede ser que algunos sí, pero este no tiene contraseña. Esperamos a que se instale. Y comerciales. Suscríbanse por mi canal. He subido todos los días, ok, no. No es cierto, solo si quieren ustedes suscribirse, como yo digo siempre. Le damos dos clics y aquí está, un importante de leer, que estará todos los pasos. Y aquí están todos los pasos. Y les muestra esto, lo más importante, si hay error, porque puede ser que les cause un error a abrirlo. Primero vamos a le damos clic derecho a ejecutar como administrador. Yo lo de abrir porque yo soy el administrador. Le damos que sí. Duh.
Sony Vega ya está instalado en el equipo, ya sé. Bueno, es normal como todos los instaladores. Instaladores. Clic, clic, clic. Next, siguiente, o como diga, dice siguiente, sí, dice siguiente. Siguiente, siguiente, acepto, siguiente, siguiente. Sí, poner el icono en el escritorio, no importa. Siguiente, 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 hasta que se instale. Y se instaló, y ya. Una vez instalado, no lo abrimos. Ah, sí, cierto. Oh, sí, cierto. Olviden eso. Primero, como verán en las instrucciones, nos desconectamos del internet. Desconectar. Una vez ya desconectado, ahora sí lo podemos ejecutar como administrador. Y seguimos todos los pasos que serán los mismos. Ahorita otra vez me va a marcar ese error, creo. No lo sé, la verdad. Que se está tardando mucho. Ahí está. Una vez ya instalado, sin conectarnos a internet, ejecutamos el parche. Digamos que sí. Perdón, es que estaba oyendo la música. Le damos en parch, esperamos de 10 a 15 segundos. Pero no, sí, 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le damos en salir. Pero le tenemos que dar parchar y después 10 segundos o 15 o más. Le damos en salir. Ya estará parchado. Y ahora, si por accidente o porque no quisieron, no tiene el icono del escritorio, pues vamos a donde instalamos. Que donde se instala, aunque tengas como yo una computadora de Windows 8 con 74 bits, que todos los programas se instalan en archivos de programa por 86, este caso se van a instalar archivos de programa. Siempre se va a instalar el Sony Vegas en archivos de programa. Perdón si estoy hablando rápido. Así que le vamos a este equipo, disco local C, archivos de programa, no por 86. Siempre se instalará archivos de programa. Buscamos Sony Vegas Pro. Y aquí estará el Vegas Pro. Le damos en opciones, enviará escritorio, crea acceso directo. Nos creará un acceso directo que le podemos cambiar el nombre. Ahora vamos a abrir. Recuerden que la primera vez lo tienen que hacer sin internet. Y si les marca un error porque se conectan a internet la siguiente vez, primero estará un poquito. Que por si les conectaron a internet la primera vez, o sea, que la segunda vez se conectaron con internet y les marca error, pues lo que tienen que hacer es desinstalarlo y volverlo a instalar. Nada más. Es fácil instalación, así que les recomiendo que no borren ese programa, o sea, ese archivo. Y como verán, ya tenemos todo esto abierto. Y la verdad, nunca he usado, creo que ya lo dije, no lo sé, nunca en mi puta vida he usado el Sony Vegas Pro. Nunca. Y este es el 3.0. Y no sé con la neta cómo usarlo. Voy a ver varios tutoriales. No, primero voy a editarlo así. A ver cómo me sale. Porque yo ya he tenido experiencia con algunos editores de video. Con muchos editores de video. Y después vamos a ver qué se puede agregar, como aquí estoy viendo de audio. Sí, ¿no? Esos son, sí son los de audio. Y bueno. Así que les dejaré el video de hoy. Si les ha gustado, por favor, regálame un gran like, que siempre se agradece. Y me aumenta la autoestima para seguir subiendo videos. Recuerda suscribirse si quieres seguir viendo videos tutoriales. Y recuerda que siempre puedes dejar tu comentario, a ver si te agradó, a ver si no te agradó, a ver si lo puedes explicar más, o etcétera, etcétera, o cualquier duda y comentario, o cualquier tema o tutorial o gameplay que quieres que haga. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.